Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Como es bien sabido, lo prometido es deuda, así que en esta ocasión traigo para ustedes una nueva edición de la Mystery Box. En otras palabras, este es el video que les debíamos desde diciembre. Para aquellos que son nuevos en el canal, la Mystery Box consiste en enviar una caja con una muñeca y los materiales suficientes para customizarla a otra persona. Así, esta persona va a realizar la muñeca y va a regresarnos la caja. Nuevamente realizamos esta colaboración con algunas amigas del medio, que en esta ocasión fueron Barb de Ognara, Laura de Modoki Doll, Wicha de Rock Puppets Witchy Pink y Clau de Cláusula Dolls. Esta vez me tocó enviarle mi caja a Barb y recibí a cambio la caja de Wicha, así que ¿qué les parece si vemos lo que hay adentro? El paquete está dividido en dos cajas. La primera, de color negro, contiene nuestros materiales para trabajar y la rosa contiene algunos regalitos. Vamos a abrir la segunda primero. Y ahora que la caja está vacía, vamos a abrir la primera. Y bien, ahora pasemos al escritorio para ver todo con más detalle. Ya que estamos de vuelta, les mostraré rápidamente los regalitos que Wicha me mandó. Estoy muy emocionada con todas estas cositas y no saben cómo muero por utilizarlas pronto. Así que Wicha, no está de más darte las gracias por todas estas hermosas cositas. Prometo utilizarlas de la mejor manera posible. También recibí un kit para armar tu propia paleta payaso que disfruté muchísimo. Y ahora sí viene el evento más importante. Ya que abrimos la caja con materiales, vamos a ver todo lo que hay adentro. Como base vamos a utilizar una Briar Beauty. Y junto con ella nos enviaron todos estos materiales para realizar cabello, ropa y accesorios. Y en este pequeño sobre tenemos nuestra pista para trabajar. Olvidé mencionarlo antes, pero el tema de esta Mystery Box es outfits inspirados en animales, así que vamos a ver qué tenemos que realizar. Y ¡tada! Al parecer tenemos que trabajar en un osito, pero no es cualquier osito, es Rilakkuma. Una vez que vi la referencia quedé muy emocionada, así que sin tiempo que perder, vamos a comenzar. Esta pequeña Briar está prácticamente en perfectas condiciones, excepto por una enorme mancha que tiene debajo de la barbilla. Así que me tomé la libertad de cambiar la cabeza por la de otra Briar que tenía guardada en mi stock. Posteriormente retiré la cabeza de la muñeca con agua hirviendo. Igual que siempre, preparé la nueva cabeza cortando el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Para el nuevo cabello, Wicha me mandó varias opciones, de las cuales decidí utilizar el estambre que es color terracota porque siento que combina mejor con Rilakkuma. Así que con ayuda de mi lapicera y mis tijeras, corté varias tiras de aproximadamente la misma longitud, para después separarlas y obtener tiras más delgadas. Una vez listo el estambre, realicé el reroot igual que siempre. Una eternidad más tarde. Ahora que el cabello está completo, lo aseguré por dentro de la cabeza con pegamento universal y lo dejé secar completamente. Una vez seco, comencé a cepillar y planchar el cabello en secciones y lo peiné en dos colitas para proceder con el resto del proceso. Ahora es momento de preparar el cuerpo. Igual que siempre, con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas, removí todas las imperfecciones del plástico. Una vez listo, lavé el cuerpo con agua y jabón. Por fin, es momento de colocar la cabeza en el cuerpo. Para realizar el face-up, protegí el cabello con un trozo de tela y alfileres, rocié una capa inicial de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Y bueno, ya que esta muñeca está inspirada en Rilakkuma, pensé que sería buena idea hablar un poco sobre este personaje. Rilakkuma es un osito de peluche gigante que fue creado en 2003 por Kondo Aki,
de la empresa San X y es uno de los personajes más famosos en Japón. Fue hecho para las japonesas estresadas de 20 a 30 años con la intención de transmitir calma y ternura. La traducción literal del término japonés Rilakkuma sería oso tranquilo u oso relajado, así que el nombre ya nos dice lo más importante de este osito. Le encanta estar tumbado, nunca se estresa o se pone nervioso y se dedica a disfrutar de la vida. Por eso siempre se le ve recostado en almohadones, praderas o sillas, descansando en una cafetería, etc. A Rilakkuma le encanta la comida, así que a menudo lo verán comiendo. Algunos de sus platos favoritos son los panqueques, las tortillas, las empanadillas y el pudín. También le gusta escuchar música y ver la televisión. Rilakkuma tiene una misteriosa cremallera en la espalda y, al abrirla, se ve una tela blanca con lunares azules, pero nadie sabe lo que hay dentro del osito. La mayor parte del tiempo está con sus amigos la osita Ko Rilakkuma y el pollito Kiiro Itori. La osita blanca Ko Rilakkuma es algo traviesa. Es un poquito descarada, le gusta gastar bromas y en ocasiones incluso incordiar a sus amigos. Imita mucho a Rilakkuma y también le gusta la música y dormir. El pajarito amarillo Kiiro Itori es un pollito muy pulcro al que le gusta limpiar. Como Rilakkuma es perezoso y descuidado, Kiiro Itori suele regañarle, pero acaba por recoger lo que va dejando por ahí. Además, Ko Rilakkuma suele hacerle travesuras, así que a veces Kiiro Itori las pasa regular con los dos ositos. Aún así, son los mejores amigos y se quieren mucho. A Kiiro Itori le encanta guardar cositas, por ejemplo, pequeños tesoros o dulces que encuentra o consigue. Desde 2003 se han creado infinidad de productos y también unos libros en los que se dejaba entender que los tres viven en la casa de Kaoru, una japonesa de 25 años que reside en Tokio, en la cual aparecieron un día de repente, excepto por Kiiro Itori, que era su mascota. En 2019, Netflix decidió hacer una serie animada al estilo stop motion de estos personajes, la cual tengo intenciones de ver algún día. Una vez terminado el face-up, rocié tres capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, pinté sus uñas con acrílica color lila y resalté sus labios y uñas con barniz brillante. Y también decidí pintar sus calzoncitos de color amarillo con lunares blancos. Igualmente protegí la pintura con barniz. Una vez que se secó, pude retirar la tela protectora del cabello. Y decidí hacerle un par de chonguitos al mismo estilo que tiene Ashlyn Ella de Ever After High. Con esto, la muñeca como tal está lista. Pero ahora necesita algo de ropa. Hice este patrón para hacerle un vestido estilo overall y decidí utilizar esta tela estilo gamuza. Corté mi patrón dos veces en espejo y comencé a coser. Primero uní las dos piezas frontales y las dos piezas traseras entre ellas. Las abrí y cosí por encima para aplanar la superficie. Después uní el frente y el trasero por la parte baja de la falda. Hice unos cortes estratégicos para coser toda la orilla y le di la vuelta a toda la pieza. Cosí toda la orilla de enfrente, continué haciendo lo mismo con la parte de atrás y al último la bastilla de la falda. Como se dieron cuenta, dejé unas pequeñas pestañas en los laterales de la falda. Decidí tomar mis botones más pequeños para poder cerrar esas aberturas. Cosí un botón en cada pestaña e hice un corte en la parte frontal para hacerlos funcionales. El vestido está prácticamente listo, solo falta agregar los tirantes. Y para ellos utilicé gamuza en forma de cordón. Y con esto el vestido queda listo. Por otro lado, decidí hacerle una sudadera que llegue al ombligo, para la cual decidí utilizar licra de algodón y licra metálica. Corté la parte del torso en la licra amarilla y las mangas en la licra metálica. Comencé por unir los hombros de la sudadera. Después tomé las mangas y cosí en ellas dos rectángulos para hacer los puños. Una vez listas, cosí las mangas en la parte de la blusa. Doblé la pieza y cosí los laterales para formar la sudadera.
Le di la vuelta a la sudadera y por último cosí el cuello y la pretina. Y para cerrar la sudadera coloqué velcro en la espalda. Y con esto la sudadera queda lista. También decidí hacerle un par de calcetas utilizando la licra blanca. Corté dos rectángulos y los cosí alrededor de mis piernas de maniquí. Una vez hecho, corté el exceso de tela, le di la vuelta a las calcetas, las volví a colocar en las piernas y cosí la parte superior. En la caja recibí este par de botines que me parecieron perfectos, excepto por el diseño del tacón. Así que decidí tomar un exacto y cortar los dos tacones de los botines. Lijé esa parte con mi taladro para que quedara al nivel de la suela. Y ahora, para realizar el nuevo tacón, decidí utilizar este foamy de 4 milímetros de espesor. Pero antes de colocar los tacones, decidí pintar los botines. Primero apliqué una base de café terracota. Después apliqué negro diluido en agua para usarlo como wash. Pinté la suela de negro y los botones de dorado. Y protegí la pintura con barniz brillante. Para decorar los tacones, primero decidí forrarlos con la licra dorada. Y coloqué un cuadrito de foamy negro en la parte de abajo para darle continuidad a la suela. Y por último, pegué los tacones en los botines. Para complementar su outfit, decidí hacer una bolsa utilizando una tapa rosca reciclada y varios de los materiales que venían en la caja. Desafortunadamente estaba tan concentrada haciéndola que olvidé por completo grabar el proceso. Por último, decidí hacer un par de accesorios para cabello que ayudaran a simular las orejas de osito, además de un par de aretes para hacer juego. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra muñeca está terminada. Honestamente quedé muy feliz con el resultado final de este proyecto. Pero como suele pasar algunas veces, eventualmente empecé a sentir que no encajaba realmente con el concepto de la colaboración. Incluso ahora aún tengo un poco esa sensación. Pero creo que lo importante es que a su nueva dueña le haya gustado. Decidí llamarla Rila. Sí, yo sé que no es muy original, pero me gustó cómo sonaba. Además de que mantiene sus orígenes. Pero, ¿y ustedes qué opinan sobre ella? No duden en dejarme sus comentarios. Igual que siempre, quiero agradecer a todas las chicas por haber colaborado conmigo y especialmente a Barb por haberme invitado. Siempre es un placer trabajar en la Mystery Box y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Vayan a visitar sus canales para que puedan ver el resto de las muñecas de esta colaboración, que estoy segura son fantásticas. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.